está vigente. ¿Lo va a remitir, oficial? Podría hacerlo, obviamente, permítanme. Lo que pasa es que el señor le vuelva a repetir. Tiene dos documentos oficiales. Y usted recuerda que no podemos usar dos documentos oficiales. ¿Dónde lo dice? En el reglamento. ¿Me lo enseña? ¿Me lo puede enseñar, por favor? Vamos a ver el reglamento de transporte. ¿Qué más te decía? No, también. Tenemos que ver dónde dice. Primero hay que pedir que se faculte. ¿Se puede identificar usted también, compañero? Con su credencial, por favor. ¿Vale? ¿Y no trae la credencial? Compañero, vamos a tener que poner a disposición a su compañero. Es que debe de tener tu credencial, ¿no? ¿Que ves todavía tu cartera? No, pero la credencial que te dan como policía. Y traes el papel que dice. Tú debes de traer un papel que fundamente que está en tu cartera. Tu credencial, perdón. No tienes que traer ese papel para que puedas portar el uniforme. ¿Cómo ven ustedes, compañeros? Nuevamente la policía de tránsito. Nuevamente los actos sociales. ¿Ni siquiera es policía? No, pues no. Entonces mejor ya que mejor le lleguen. Ellos. No, espérate, vamos a ver. Vamos. Compañero, ¿se puede mostrar dónde? Bueno, es que... Estos actos de molestia no los podemos seguir permitiendo en Toluca. No más abusos de autoridad. Es una matrícula que pertenece al carro, hay, están haciendo un cambio de placas, y el pueblo pues se ve, los compañeros deberían estar cuidando a la ciudadanía, previniendo el delito. El reglamento de tránsito solamente lo pueden aplicar las mujeres de tránsito. Los compañeros están aquí a lo mejor para hacer una amonestación verbal, nada más. Es una amonestación verbal. Muchas gracias. Con el compañero, de acuerdo a lo que dice, es usurpación de funciones el delito por el cual lo vamos a imputar. No voy a ser la persona que lo va a imputar directamente por no portar su credencial. Entonces, le vamos a pedir, por favor, que procedamos. Sí, ya se puede retirar, compañero. Muchas gracias. Mucho. Sí, gracias, ¿eh? Hasta luego. Vamos a despegar esto, compañero. Ah, eso sí, se necesita. Licenciado Irving, te agradezco. Bueno, párate para ir en una tienda a la vuelta. Muchas gracias. ¿Qué calle está? La que está atrás. Primero de mayo. Primero de mayo. Y Jaime Nuno. Aquí estamos en Toluca, ayudando al pueblo, ayudando a la gente. Gracias. A las personas que valen la pena, que es el pueblo. Y a los que ellos se deberían de fijar, de servir. ¿Qué pasa cuando un compañero no trae? No hay un pase de lista, deberían de traer el... O sea, si yo pierdo mi placa, yo tengo que ir a la fiscalía y tengo que traer mi hoja. Y luego también tengo que traer lo que viene siendo mi... Y me dan 30 días para poder ponerme en orden. O sea, resulta que muchos, ustedes saben, la otra vez que nos fuimos a detenido, muchas personas, están usurpando funciones, no trae credencial, como el otro policía que no trae credencial. ¿Usted cree que podemos permitir eso? Que en Toluca nos sigan haciendo. Vamos a ver qué patrulla es, la patrulla ME-014A-2. Vamos a ver si esta patrulla también, compañeros, pertenece a esta unidad, porque están clonando placas. Para que sepa usted lo que está pasando. Vamos a preguntar, no podemos esperar. Tenemos aquí a los compañeros del circo, tenemos función nosotros en un ratito.
Va a proceder, compañero. ¿Vamos a avanzar? ¿Vamos al MP? ¿A qué MP vamos, compañero? No, eso es con detenido, vamos al MTP. Pero, o vamos, ah, no, vamos a la Fiscalía de Servidores Públicos, ¿no? Ajá. Este, pero vemos que se va manejando el compañero, no lo debería desposar. Es un delito, usurpación de funciones. ¿No? ¿En dónde dice? Cuando es un delito en flagrancia. Sí, pero te vuelvo a repetir, licenciado. No estamos haciendo algo que no, ¿vale? Es un oficial. Ok, lo seguimos. Adelante, obviamente, que lo que es donde firmamos nuestra bitácora, nuestra fatiga, de que es oficial. Y obviamente sabemos que es un oficial porque la fiscalía tiene nuestras huellas de pilar, en las cuales podemos estar usando ahí reconocidos. Ajá, ¿y la licencia no la debe de portar? Sí, sí, la debe de portar. Extravió y su denuncia y el papel que le acredita para eso. ¿No lo puede mostrar? ¿Sí? ¿En Fiscalía de Combate a la Corrupción? Vamos a ver, vamos a Fiscalía de Combate a la Corrupción, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver, es la patrulla, ya vimos las cajas, vamos a ver. ¿Se va manejando un delincuente? Bueno. Sí, sí. Ya se fue. A ver, ¿cómo sigue grabando? Vamos nosotros de allá. Ahí vamos. La Fiscalía de Combate a la Corrupción, compañeros, está aquí a la vuelta. Sobre Jaime Nuno e Hidalgo. Y la patrulla se siguió derecho. Se siguió derecho. Allá va. Ustedes pueden verla. De acuerdo al artículo 16 constitucional, párrafo 5, nosotros estábamos haciendo esta detención. Ya ustedes escucharon al ciudadano, es un vehículo que viene en regla, trae ahí otra matrícula, pero ellos no tienen la facultad de hacer más que una observación donde invitan a los ciudadanos. Vamos aquí, ya vamos, vamos atrás de ellos, que prácticamente, compañeros, si vean, se dan a la fuga. Así la autoridad en Toluca. A los que deben de estar son policías que no traen una licencia, portan un uniforme, el delito es usurpación de funciones y se va manejando, o sea, el infractor se va manejando, el delincuente se va manejando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted sea un delincuente, cuando comete una infracción, usted se puede ir manejando. Eso es lo que nos da a entender la autoridad aquí en Toluca. Y ya se nos perdieron. Amigas y amigos, lamentablemente, pero cierto, es la realidad de Toluca. Delincuentes sin credencial, ¿dónde está el pase de lista? ¿Dónde está el jefe? Y se fue, ¿no? Ya se fue. Así las cosas aquí en Toluca. Lamentable, pero cierto. Toluca. Toluca, la capital sin ley. Toluca, la capital donde solamente los que no tienen, el pueblo que no tiene, es el que pisa las instituciones, el que se les fabrica delitos, se fabrican carpetas. Toluca, donde los policías, cualquiera puede portar un uniforme y decirse que es policía. No puede tener una licencia que se le diga que está facultado para ello. Yo soy Irving García, y si Dios y el tiempo lo permite, nos vemos en las calles.